Sí, mira lo que traje para ofrecerte. ¿Este es el anillo que nunca se lo diste a nadie? Sí, este es. Pero yo no me quiero casar ni en pedo. No, pero igual te lo quería ofrecer porque... Ah, no importa, gracias, igual me lo quedo. No, te lo quería ofrecer en 500 pesos, pero estoy yeca. Ay, ojalá me preste Fermín. Festejando, disfrutando. Vengan, vengan acá, vengan acá, vengan acá. Realmente increíble. Esperen un momento. Sí. ¿Ustedes se dieron cuenta que Grisel Quiroga peló lomo? ¿Vieron la silueta de Grisel? Por favor, perdón por eso. ¡No! El aplauso para Grisel Quiroga más sexy que nunca. Vamos a aprovechar que está eufórica la gente para que el jurado... Ahora le vamos a dar el micrófono, dame un segundo. Vamos a preguntarle a Nils primero, ¿cómo vio la última pareja de esta noche? Quiero decirles que los admiro muchísimo. Realmente, realmente...
aparte, yo tenía esto siempre lo tuve conmigo. Yo siempre tuve una admiración por ustedes dos. Son unos artistas increíbles. Pero realmente hoy cruzaron esa línea y están mucho más arriba. Realmente, mil respetos. Los quiero muchísimo. ¡Qué devolución! Viniendo de Neil es un flor de piropo, ¿eh? Andrés Herrera. Buenas noches, chicos. Si algo le pusieron ustedes esta noche a su presentación fue sentimiento. Y eso creo que todos lo pudimos ver. Además que tuvimos de todo un poco. Tuvimos la diversión al comienzo, Ronico, increíble tu interpretación de Beyoncé. Encantadísima. Grisel, la malla roja de Oops, I Did It Again. Morí. Quédatela. Quédatela, por favor. Pónetela todos los días. Y bueno, al terminar con esta presentación, nos hicieron vibrar muchísimo. Muchas felicidades, chicos. Natalí, la parte técnica también, ¿cómo estuvo? Contanos. Tengo varios puntos, los anoté todos. Ronico, qué piernas. ¡Excelente el inicio! ¡Bárbaro! Grisel, espectacular. Oops, I Did It Again. Coreografía exacta al original. ¡Bárbaro, buenísimo! Y de ahí lo que, bueno, todas las noches pide el público de Yo Me Llamo, ¿por qué no? Y el país entero, ¡beso, beso, 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 beso! ¡Esto se va a descontrolar! Y aunque... Espere, un momento. Tranquilo, vamos por partes. Quiero escucharlos a ellos también. Quiero ver cómo se sintieron, cómo la pasaron, Grisel. El beso lo pensamos, pero después del disque video de amor y la pedida de mano quedó chico el beso, así que ya no. Tendría que yo pedirle matrimonio a Ronico para igualar esos momentos. Si quiere. No, pero la verdad, miren, uno tiembla, es increíble. Lo vuelvo a hacer y vuelvo a temblar, me vuelvo a sentir como la primera vez. Pero siento que el público, ese cariño, ya me daba ganas de sacarme hasta el body, ya que esto se descontrole totalmente. Vamos a ver qué opina Ronico de su presentación también. Yo tengo dos cosas importantísimas que decir. Hijito, cuando veas esto en internet, tu mamá me dijo que lo haga ese baile de Beyoncé. Ella fue la que eligió, ojo. Y yo no quería mostrar el poto. Ok, gracias chicos, un aplauso grande. A la segunda, a ver cuál es. La segunda más importante que me di cuenta, me rasuré esta axila al dope, como se dice, porque la peluca tapó todo, entonces no había paquetes. Se rasuró Ronico. Aplauso grande para la última pareja, gracias Ronico. Gracias Gris, gracias chicos. Felicidades, felicidades. Venga, gracias Ronico, gracias Grisel.